vez más la parroquia San Agustín resalta la cultura y el arte venezolano con la cuarta edición de Garabatos, un encuentro de artes visuales donde diferentes artistas plasman su musa en distintos lienzos. Veamos. Esta cuarta edición presenta una amplia programación artística que incluye un encuentro de muralismo, creación en vivo de artes visuales, conversatorios y talleres que resalta la importancia de la cultura del país. Se busca visibilizar a todos esos artistas emergentes y bueno, en marco de eso pues suceden diferentes cosas durante toda la semana, en marco de una exposición que abarca desde la ilustración, pasa por la pintura, la xilografía, las diferentes técnicas artísticas, incluso la escultura. Es un espacio súper ameno, gratuito, la idea es que se acerque desde el más pequeño de la casa hasta el más viejito. Siento que la necesidad de venir para acá, porque es un entorno donde se comparten muchas ideas, la gente converge, hay muchos debates y bueno, es un entorno bastante creativo, por decirlo así, bueno, evidentemente, y considero que todo el mundo podría venir, o sea, todo el mundo para que vaya conociendo, asociándose, es un entorno bastante chévere. Cosas que no se pueden expresar con simples palabras. Por eso, bueno, existe el mundo de los artistas y considero que es una actividad que une bastante a cualquier tipo de personas, independientemente de sus creencias y o pensamientos. Hasta el 8 de noviembre estarán en los alrededores del Teatro Alameda de San Agustín más de 150 artistas en una semana de celebración artística y cultural. La entrada es totalmente gratuita y es un espectáculo apto para todo público. Este tipo de espacios de expresiones artísticas permiten desarrollar y descubrir nuevos talentos. Quien reportó para UN24, Oscarina Rosso.